¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta su casa, la Universidad de Tepantlatón, en este su programa El Pentagrama, Cantar es Arte. Este día nos incumbe hablar acerca de las diferentes manifestaciones de la música en todos los aspectos y para eso he traído a una experta en todas estas clases de amalgamas musicales que se hacen eclécticas, ahora con que tantos cantantes han hecho mezclas, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, el propio Marco Antonio Solís, el Buki, acaba de grabar con Enrique Iglesias una canción que es tema de una telenovela, de lo cual eso no nos incumbe ahora, lo que nos incumbe es la música y hablar un poco más acerca de cómo de tanta cantidad de diversas manifestaciones musicales, cómo está llena y cómo la gente no puede tener una opción para poder decidir por sí misma cuál es la mejor opción que le puede llegar. En esta ocasión está con nosotros Patricia Aguilar. Pati, qué bueno que estás con nosotros. Muy buenas tardes, encantada de estar en este programa en el que me gusta mucho involucrarme porque tenemos la libertad de poder decir ciertas cosas que son necesarias para nuestra sociedad. Claro. Y desde el punto de vista de artistas y practicantes de la música, pues sí tenemos la obligación completa toda la gente que nos dedicamos ahí, a ahí le dice al clavo, la universidad, el rector, la gente que estamos involucradas en este del fomento cultural y de que la gente pueda tener otras opciones de no ver solamente Televisa, ni Televisión Azteca, ni los niños que cantan y que hacen que canten como adultos, esa es la peor mentira, la peor falacia. Los niños regularmente tienen una capacidad vocal, no se crean ustedes mucho de que los niños van a llegar y van a ser artistas. Toda la gente que ha tocado la gloria siendo niños, regularmente terminan muy mal. Y ustedes saben dónde está la historia. Lo que nos incumbe en este momento es que ustedes tengan algunas otras opciones acerca de la música y no se dejen avasallar por esta gama tan grande, esta vorágine de tanta información que hay. Miley Cyrus está internada. Justin Bieber está internado, o sea, y toda la gente acaba en adicciones, también generamos gente sana. Yo no bebo, yo no fumo y toda mi vida he tratado de llevar una vida, pues si no ordenada, por lo menos no en caer en los excesos y cuando se ha caído se ha podido salir adelante. Ahora, ¿tú crees, Pati, que esto de la música tiene que ver, sobre todo los chavos que nos ven ahorita que están formando sus bandas, esto de los mecanismos que piensan que el hecho de drogarse y el alcohol tiene que estar conectado? ¿Cómo ves tú eso? No, definitivamente eso es una justificación, no se puede llamar de otra manera. A una adicción. Claro, o sea, si tienes problemas que fundamentalmente la gente que tiene problemas de adicción de cualquier tipo es porque algo no tienen resuelto en su vida. Algo, es verdad. Algo pasó que no han podido resolver generalmente y pues buscan otro camino, ¿no? Entonces, cuando tienen la ventana de la música y dicen, es que en la música todo el mundo son adictos, todo el mundo son alcohólicos, todos se pinchan, todo. Sí, no es cierto. No es verdad, no es cierto. Todo el artista tiene un problema, tiene mucha sensibilidad y a veces nos vemos afectados de manera mucho más allá de lo que la gente comúnmente puede decir. ¡Qué exagerado! Pero el artista sí lo siente. Sí, sí. Sin embargo, sí hay mucha gente que utiliza el camino de del arte para justificar lo que hacen. Y eso está muy feo para los que vivimos dentro del arte o que hemos crecido dentro de ello. Pues resulta muy frustrante porque dices, bueno, entonces, ¿para qué estoy? Y lo dirán, no lo negará ninguno de los artistas que son nuestros colegas y amigos. Que de repente dices, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque soy creativo, ¿para qué me quemo las pestañas estudiando el solfeo y estudiando una guitarra o un piano o una percusión, lo que utilice cualquier artista? Cuando, aparte, pues tenemos la otra parte de toda la tecnología. La tecnología ayuda muchísimo al que no es como artista de nacimiento a hacerlo. Y suple de alguna manera eso. A lo que yo no puedo entender es cómo existe gente también que tiene esa capacidad para poder engañar. Cuando un músico, un verdadero músico, mete, escúchelo bien público y escúchelo bien los músicos a quien me voy a referir, ellos traen un aparatito como un karaoke en el que meten un disquete, meten un disco. Y esta gente se dedica a hacer fiestas, a hacer grandes eventos y la gente
pues no sé por qué se dejen las empresas mismas, atención y ojo a las empresas, ¿cómo puedes contratar y decir que tienes música en vivo cuando la realidad es que no hay música en vivo? En la mayoría de las cantinas, en la mayoría de lugares donde se presenta un músico en vivo, siempre, regularmente, tienen una cajita de ritmos. Eso no es hacer música. Música no es eso. Música, hay muchos músicos que están necesitados de poder trabajar verdaderamente. Y con esta música, nada más por el hecho de tomarse una copa, ahí está nuestro problema, de que no existe una opción específicamente para poder divertirse sanamente. ¿Dónde está la diferencia entre un buen músico o un mal músico? Yo creo que la sensibilidad de todos es todos tenemos un grado de sensibilidad. México, Latinoamérica es un país netamente sensible, netamente cantarín, Argentina, Venezuela, Honduras, Colombia, toda la gente que está es meramente musical. No creo que la engañen. Creo que los medios masivos se han encontrado ahora una veta de oro para poder, sí. Y las propias empresas han sido víctimas de todo esto, porque ha venido en nuestro caso que nosotros tocamos música española y que nosotros, más adelantito les vamos a dar una muestra de lo que nosotros hacemos y Patti va a cantarnos algo, pero debíamos abrir este programa con un tema tan álgido como es el hecho de que dejarse engañar por alguien, por un pseudo músico, y en su caso muchas veces hasta la educación musical está llena de esto, porque hay pseudo maestros que durante algún tiempo aprendieron a tocar una guitarra y se dedican a dar clase, eso es inaudito, imperdonable, eso no se puede. Y ahora en las escuelas que van a hacer una licenciatura, eso es mentira, la música es sensibilidad, la música es comunda, es un don de Dios que te da para cantar, para bailar. Decía un maestro español que la constancia y la disciplina puede en un momento dado suplir ese don, y yo soy la... como la perfecto, lo que le estoy diciendo, quepo exactamente ahí. ¿Por qué? Porque yo durante toda mi familia son genios, han sido eruditos de la guitarra, toda mi familia tienen el don, yo no lo tuve, tuve que trabajar mucho y ensayar mucho para poder llegar a lo poco que he logrado, lo mucho que he logrado ha sido a través de mucho esfuerzo, de mucha constancia. Entonces, ojo con todas las empresas, qué bueno que nos dieron la oportunidad de platicar de todo esto. Vamos a ir a un brevísimo corte para llegar con más música, para que ustedes sepan qué es lo que hacemos Patricia Aguilar y un servidor de ustedes, Los Tarantos, en vivo. Regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí con Patricia Aguilar hablando de ese tema tan difícil que es las otras opciones de la música. Nosotros a lo largo de nuestra historia, de nuestra actividad artística, nos ha mucho ocupado el tener una calidad para ofrecerle, desafortunadamente, nuestro parámetro de ambiente donde poder hacerles llegar. Pues ha sido muy corto porque nos hemos quedado con toda la gente alrededor, pero yo, de la gente de la colonia española. Sin embargo, yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho la música española, la música... Vamos a pedirle a Pati que si nos canta un pedacito de una sevillana para que sepan ustedes qué es lo que hacemos, Pati y yo, para que están preguntando qué tanto hablan estos de cantar. Vamos a ver de qué se trata. Muy fabulosamente populares en los años 99, 98, por ahí. ¿Te acuerdas de esta canción que cantaban, que nos pedían mucho de Cariño, ¿verdad? Cariño, pero así, ¿verdad? A ver qué. Y tú en la imaginación. Que tú me miras con los ojos, ella con el corazón.
rechazo. Esa es una estampa de cuando los pasos dobles también. ¿Qué pasos? Sí, ¿te acuerdas de? Te ofrecí correr el mundo entero, amores y dinero, amores de verdad. A cambio me piden, me quiero, y yo me muero, muero por no poderlo dar. Y la más clásica, el beso. El beso. Y en España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. ¿Hoy te acuerdas de dos cruces? En la creo que estaba. Menor. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos los dos con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Y están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han que son el tuyo y el mío. Esos fueron en aquellos años los grandes éxitos de los Tarantos. Sin embargo, al pasar, cuando empezamos a hablar del programa, empezamos que toda la gente estaba mezclando. Ahora ya estas canciones, yo siento que hay gente que le gusta todavía escuchar este tipo de canciones. Claro que sí. Ahora, tú desde tu punto de vista, ¿tú crees que se hace bien? La música tiene que avanzar, ¿no? Pero es tanto el avance... La tecnología. Lo que pasa es que la gente tiene, yo creo que mucha ansiedad por crear y por presentar lo que sí puede ser o cómo puede comunicar, porque si estamos hablando de que el arte es básicamente comunicación, la gente busca canales y dice, yo puedo hacer como cuando cantas un bolero y dices, mira, toca un blues o una... Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no le digas jamás con compasión, que tú eres mío. Claro, tuvo su avance. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando, los marismeños, por ejemplo, ya las sevillanas. Vamos a cantar un pedazo de una sevillana. Fíjate. Por defender un amigo, puse la mano en el fuego. Por defender un amigo, puse la mano en el fuego. Defender un amigo, por defender un amigo, qué mala suerte que luego dejó de hablarse conmigo, qué mala suerte que luego dejó de hablarse conmigo. Y a veces, muchas veces, en más de cuatro veces, todas las cosas no son como parecen.
ahí se ve ya una evolución con respecto a la música, más las letras son de otra manera. Vamos a continuar hablando y haciendo un mosaico de todo lo que los grandes éxitos de Los Tarantos en este medley que nos encontramos con Patricia Aguilar, Los Tarantos. Regresamos con más aquí. Ya estamos de regreso aquí hablando con Pati Aguilar acerca de todo ese recorrido que hemos hecho de España. Vamos a cantar un pedacito del norte. ¿Te acuerdas del norte de España, Asturias? Asturias, patria querida. Oye, ¿y sabes qué? La Virgen de Guadalupe, ¿te acuerdas? De Virgen de Guadalupe cantó a toda Ribeira. Naveira, 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 o mar. Hay una barquilla para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, 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 o mar. Ahí la otra vez. Quisiera, quisiera, quisiera volverme piedra. Ahí, y si no se repita bailando los mamores a la molinera, y si no se le quitan bailando, déjala que se joven, se muera. De todo el norte de España, qué bonita. Y tocamos todo, además, tocamos todavía toda la música, toda absolutamente de los churumbeles de España, todo el cuadro completo, sí, de los churumbeles. Pero también de avanzamos Pérez es un famoso con muchas canciones de, ¿te acuerdas? De como espuma, él te lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en tu avalancha te arrastró, pero al salvarte, ayer pudiste protección. Y luego, sí. Manzanita. Ya, en lo moderno. Me dejo así, cuando me desperté y tu cuerpo busqué, en vano lo intenté, pues ya no estabas tú y te busqué mi ser, sin poderte encontrar. Te marchaste tú y no te volví a ver. Pero Manzanita se hizo muy famoso por una canción que Patti en su entorno hizo. Cántate el último pedacito, cuando descubre ella quién es el que le escribe. Lo averiguaste ya, y ahora tú no llores. ¿Quién te escribía a ti versos, sí? ¿Y quién te mandaba flores? Y ahora tú no llores. ¿Quién te escribía a ti versos, sí? ¿Y quién te mandaba flores? Oye, y después todavía ya vino, cuando vino Gypsy Kings. Ah, sí. Todos los Gypsy Kings, toda una historia, una institución. Ah, sí, ya. Ahí empezaron ellos con su bamboleo, volare. Yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, que mi vida yo la prefiero vivir así. Ahora volaré, así. Volaré, oh, oh, oh. Cantaré. De repente de todos los cantantes con Alejandro Sanz, con el que empieza a grabar, de mezclas musicales, partido, de todo.
y luego ya empiezan a cantar canciones mexicanas ya hechas en rumba, y luego el señor Sigala graba una canción del eterno Miguel Matamoros, del padre de la música cubana, que se llamaba Lágrimas Negras y algunas cosas, y tiene mucho éxito con todo esto, cuando la canción fue una canción de aire de rebote, y la gente no apreció nunca que antes de que la grabaran el Sigala, hubo un cantante que se llamaba Rancampino, creo que lo cantaba, y él cantaba puras canciones, que eran canciones mexicanas hechas en rumba, y muy bulería, y bulería, y cantaba muy bonito, y sin embargo no tuvieron. ¿Qué quiere decir? Que los medios de difusión ahora han ya ayudado. Tienen, claro, ayudan en mucho, sí, en eso, sí. Porque te hacen, te convierten en muchas estrellas y te convierten en muchas cosas. Pues esto fue lo que nosotros medianamente lo vamos a ir mejorando acerca de nosotros. Y también en las bodas también hacemos cosas muy especiales, hacemos toda lo que es la boda rociera, la que se hace en Sevilla con todo y la salve rociera y con todas estas cosas. Así que si tienen la oportunidad, aquí no nos vamos a indigar cómo voy a decir contrátenos, no, llámenos y contrátenos, somos una opción en vivo de lo que es la alternativa de la música, con buenos músicos, con gente profesional que se dedica a arte. No se dejen confundir por todo. A todos mis amigos de Cuba, a todos mis amigos de Dominicana, un abrazo muy grande desde aquí. Nosotros fuimos los tarantos en esta ocasión, Patricia Aguilar y Óscar Aguilar. A nombre de nosotros, muchas gracias a la Universidad Tepantlato por este espacio, a los técnicos por su maravillosa participación, muy profesional. Nosotros somos Óscar y Patricia Aguilar, los tarantos. Nos vemos el próximo jueves con más de Cantares Arte. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.